Hola mis amigos, espero que estén teniendo un lindo día. Primero que nada les quiero mandar un saludo, su amigo Jesús Alfaro, del canal Amor, Pasión y Pesca. Espero que se suscriban a mi canal o compartan los videos. Activen la campanita de notificaciones para acá que yo subo un video puedan verlo. Pues el día de hoy, aquí estoy nuevamente con ustedes. Más que nada, el día de hoy estoy calando una nueva cámara que acabo de agarrar. A ver qué tal se ven. A ver si no se mira muy borroso. Tiene muy buen audio. Hoy vamos a hacer unas mojarras asadas. Como pueden ver, aquí estamos prendiendo el carbón. Aquí estamos. Y bueno, el día de hoy les quería comentar, no sé a cuántos de ustedes no les ha pasado lo que me pasó hoy. Y ya me pasó la otra vez también con una broma. Agarré esta nueva cámara y la otra cámara traía una tarjeta SD de 64 GB. Entonces esta no venía con tarjeta. Lo que yo hice fue meterle la otra tarjeta a esta cámara para empezar a grabar, para ver cómo funciona. Y tenía una SD en mi teléfono, pero ya me andaba fallando. Entonces lo que hice fue metérsela a la otra cámara, a la cámara pequeñita que tengo. Y hace rato me fui al parque a ver si lograba agarrar unas tomas. Entonces lo que pasó fue que sí, logré agarrar unas buenas tomas, muy buenas tomas. Ya que venía, traté de checar lo que había grabado y valió madre. La pinche tarjeta no servía, la memoria. Otra vez también me pasó lo mismo haciéndole una broma a mi sobrino. Ya saben quién es, ya lo han visto en otros videos. Se llama Allen. Dice una broma de tratar de asustarlo con la Momo. Y todo salió perfectamente como yo lo había pensado. Pero ¿qué pasó? Que ya que termino la broma, checo mi cámara y no tenía carga. O sea que nunca grabó nada. Qué coraje, la verdad. Si ya les ha pasado alguna vez en su vida, ya sé lo que se siente. Pero a seguir con los videos, para adelante, para atrás ni para agarrar viada. Aquí estamos de nuevo. Les pido que me ayuden a compartirlo para que seamos más en el canal. Yo en realidad no busco ganar, solo busco tener amigos, como siempre les he dicho. Si se fijan en mis videos, yo meto música de toda, no me importa el, como dicen, el que metes copyright y no te pagan los videos. Yo meto de toda la música. Ahorita no está en mi mente tratar de querer ganar algo con YouTube. Más que nada tener conocidos, amigos, que les guste la pesca, que les gusten mis videos. Y ahí estamos, al 100. Salsita de molcajete.
que aquí mandaba. Un pinche bar en medio de la alberca, su bar en medio de la alberca. Su asador así, así bien hecho de un petril y todo así. Así ahí la pegado así de caña buena de más como las que quieres, venga, para mar. Hola mis amigos, pues el día de hoy así quedaron las mojarras asaditas. No sé qué me pasó con esta, la verdad se desbarató toda, pero estas tres en lo que cabe, yo creo que estaba muy arrebatado el fuego todavía, tenía que dejar que quedaran las puras grasitas, pero así quedaron, con limoncito y chile de botella, un manjar para el paladar, una coronita, no tomo ahorita, un agua mineral que digan, y acá unos pedacitos de carne, pues ahí estamos mis amigos, espero que estén bien, de antemano ya saben, les mando un gran saludo. Ahí estamos en contacto, ahí estaré subiéndoles otro videito. Yo pensé que iban a abrir la pesca, pero no, malas noticias, todavía no se sabe nada, todavía no tenemos fecha. Por lo pronto ahorita se alargó la cuarentena hasta julio, ya veremos a ver qué pasa. So, ahorita los que tenemos que ir a trabajar, pues adelante, mientras se pueda, y quiere echarle ganas porque a nosotros no nos mantiene nadie. Bueno, al menos a mí no me llegó cheque de Donald Trump. No me lo merezco, pero yo sé que como yo hay muchos que no se lo merecen, y a los que sí les llegó, pues también, qué bueno, qué bueno que de hambre no nos morimos, aquí estamos, echándole ganas mientras se pueda, como les digo, ya unas horitas que nos den en el trabajo los jefes, hay que aprovecharlas porque está cabrón. Entonces estamos en contacto, mis amigos, los quiero un chingo. Ahí nos vemos.